A nombre de la institución hermana. El evento que hoy convoca es la presentación del libro La morfología del clientelismo político y sus consecuencias en la democracia de Cuautitlán 2018-2021. Nos acompaña el doctor en ciencias sociales Javier López Serrano y coordinador académico de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública, coordinador de fomento a la lectura en este espacio académico. Un aplauso, por favor. Agradecemos al público su presencia en este magno evento, así como a los docentes de la licenciatura en gestión e innovación turística, ciencias políticas y administración pública. Un fuerte aplauso, por favor. Cedemos el uso de la palabra al doctor Javier López Serrano, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Nos enorgullece recibir en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Centro Universitario UAM Zumpango a una institución hermana como lo es el Instituto Electoral del Estado de México, que en la celebración del 60 aniversario de nuestra universidad compartimos eventos de carácter académico y científico para beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Particularmente en la presentación del libro que hoy nos convoca, recibimos a nuestras autoridades del Instituto Electoral del Estado de México, al maestro Osvaldo. Maestro Osvaldo, muchas gracias por compartir y estar con nosotros. Y también al autor del libro, al maestro Juan Carlos, por brindarnos una investigación que es muy valiosa para todos los estudiosos de las ciencias sociales. Razón por la cual los que estamos hoy aquí en este auditorio estamos seguros que vamos a aprender, y que vamos a aprender porque lo que hoy se nos presenta es un material de alta calidad. La morfología del clientelismo político en un caso de estudio. Esperamos, y así lo hemos estado comentando con el autor, con los compañeros maestros que nos acompañan, que de esta actividad vamos a tener una retroalimentación de alto nivel. Sean bienvenidos, compañeros del Instituto Electoral del Estado de México, sea bienvenido el autor, y vamos a brindarles un fuerte aplauso. Muchas gracias. A continuación, daremos una semblanza curricular del maestro Osvaldo III Gómez Guerrero, quien es el director de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de México. También es el moderador de la presentación del libro. El maestro Osvaldo III Gómez Guerrero, con su perfil académico, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Concluyó el doctorado en Derecho por la Universidad en Estudio de Posgrado en Derecho, grado académico en trámite. Trayectoria laboral. El director de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de México de 2020 hasta la fecha. El director general de la participación social del Gobierno del Estado de México de 2017 a 2019. Director general de Gobierno Regiones Ahualcóyotl del Gobierno del Estado de México de 2015 a 2017. Coordinador del Lance Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México de 2008 a 2015.
subdirector de Administración del Instituto Mexiquense de Cultura de 2007 a 2008. Asesor parlamentario en la 70 Legislatura Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 2003 a 2006. Coordinador administrativo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 2002 a 2003. Ha participado en diversos procesos electorales desde el año de 1993. Presidente de la Asociación Civil Fundación Unidos por la Salud Infantil, Batilo AC. El autor de los libros Los Milagros Van al Cielo y Regresan, Naturaleza Jurídica de los Actos de Congreso General del IEM. Cedemos la palabra al moderador, maestro Osvaldo III Gómez Guerrero. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a los panelistas por compartir el espacio. Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, consejeras que integran el Consejo General de este instituto, en particular de la consejera Sandra López, que es la titular del área que está llevando a cabo esta coordinación con la universidad y que por un problema de tránsito en unas pistas que confluyen de la ciudad hacia acá, impedida de llegar a este evento. Agradecemos al Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les comentaba aquí a los panelistas, un gusto estar en los pasillos de la universidad. Sin duda, en los diversos planteles que he estado de la misma, se respira el mismo ambiente, este ambiente de inquietud, de camaradería y de dinamismo de los estudiantes, de los maestros, que es lo que enriquece el ámbito universitario. En esto también agradezco la presencia del maestro Manuel Alejandro Ramos López, autor del libro La morfología del clientelismo político y sus consecuencias en la democracia. Libro que, por cierto, él restringe al ámbito de Cuautitlán, México, para el estudio. Tal como a mí, como me lo decían cuando hice la tesis, uno quisiera abarcar más, pero pues salió con un compendio. Entonces, por razón de espacio, de tiempo y para centrar la investigación, los centros Cuautitlán. Pero no por eso quiere decir que este fenómeno no se presente en los demás espacios de la vida política, no solo del Estado de México, sino del país. Que el ámbito de Cuautitlán en el periodo 2018-2021, este libro que se está presentando el día de hoy, forma parte de la serie editorial Jurídicas y Políticas Electorales, el maestro Aguilar, docente del Centro Universitario de quien también nos acompaña el día de hoy, y del doctor Javier López Serrano, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública y fomento a la lectura de este propio plantel. La serie editorial Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales es un espacio editorial creado para apoyar la difusión de las aportaciones que los estudiosos dan a la cultura política electoral. Las temáticas son variadas, sin embargo, se mantienen dentro de los límites de la materia electoral. No omito comentarles que personal del instituto les proporcionará una papeleta por si es de su interés realizar algún cuestionamiento a quienes participan en este evento. Ahora bien, si ustedes me permiten, les compartiré la semblanza del maestro Uriel Reyes Aguilar, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Seguridad Pública por la Universidad
Autónoma del Estado de México, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas y cuenta con estudios de doctorado en Seguridad Pública. Profesor universitario, es columnista y analista político, se desempeñó como director del periódico El Mexiquense Valle de Zumpango, ha coordinado diversas actividades culturales y académicas con instituciones educativas públicas, privadas y asociaciones civiles. Actualmente participa en el proyecto constructivo del AIFA y del Tren Maya a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por favor, maestro, si nos hace favor de compartirnos sus comentarios, hasta por 10 minutos. Buenos días. Saludo y reconozco la labor de los compañeros que hoy nos acompañan. El agradecimiento ha sido extenso desde temprano día, entonces no quisiera ahondar más. Simple y sencillamente, muchas gracias, bienvenidos. Esta es su casa. Respecto a la obra, trataré de ser un tanto más breve, porque tenemos aquí al autor, quien de viva voz nos contará características importantes de este libro. Pero lo que sí quiero comentar es que es un estudio profundo, es un estudio serio, metodológico, que abarca temas propios de la ciencia política, de la sociología, la administración pública, y que podemos inclusive visualizarlo o analizarlo desde una óptica de la psicología de masas. El libro, muy bien estructurado, configura estos temas. Debe de entenderse que la obra tiene una relación entre lo que es partidos políticos, lo que es democracia, participación política y evidentemente clientelismo. Y estas definiciones, bueno, estos conceptos bien definidos nos ayudan a entender esa dinámica propia de los partidos políticos dentro y fuera de cualquier proceso electoral. Algo que hablamos en las aulas sobre esa mecánica interna de los partidos políticos. Y el clientelismo forma parte de esa lógica interna de estas instituciones públicas. El autor nos lleva por un camino de un análisis estadístico, cuantitativo y cualitativo sobre estos temas. Y como lo decía el maestro Osvaldo, lo aterriza en un municipio del Estado de México, en el municipio de Cuautitlán. Quizá preguntar aquí si nos acompañan personas del municipio hermano de Cuautitlán, y que, como a lo largo de la obra, el maestro Manuel Alejandro recaba varios testimonios. Pero bueno, también encontramos a lo largo del libro diversas características y variables a entender y a estudiar, que aquí, al haber algunos estudiantes de ciencia política, tienen a bien o las tienen presentes y frescas. Hablamos de régimen político, con una variable independiente, quizá democrático, clientelismo político, sistema de partidos, los cuales se pueden ver reflejados en la categoría de clientelismo de partido. Entendamos que la lógica, quizá, de los estudiantes de ciencias políticas, quisiera ahondar en ese punto, es entender la lógica del poder. Hoy, justo platicábamos en las aulas, el partido político lo que busca es llegar al poder y conformar un gobierno. Y en la lógica de esto, encontramos en el libro varias características que nos ayudan a entender todo esto. Desde un punto de vista personal, como lo son los comentarios, creo que es un libro que debe ser leído, releído en las aulas universitarias. Y bueno, avanzando quizá con la lectura, nos hacen mención de el clientelismo del partido se puede considerar como un clientelismo con mayor presencia en contextos democráticos, pues existe una evolución de las prácticas internas de los partidos políticos. Aquí lo interesante, lo que llama demasiado la atención,
es justamente esa lógica y esa mecánica interna de los partidos políticos. Entendamos cómo son el diario vivir y cuál es el actuar de los partidos políticos. Y en esta obra ustedes se van a dar cuenta de ello. Y aterrizando en temas muy, muy pragmáticos, muy, muy claros, muy, muy visibles. Eso es lo que conforma la obra del maestro Manuel Alejandro. Y tengamos en cuenta que el tema clientelismo puede generar incluso escozor si no se llega a tocar de la manera metodológica, de la manera de estudio correcta, ¿no? E inclusive, justo platicando con una profesora en la mañana, pues hay diversas variables de clientelismo, ¿no? El autor nos enfoca, nos encamina a que revisemos el clientelismo político y el clientelismo de partidos, pero tengamos en cuenta el clientelismo burocrático, que también lo abarca el autor en parte de la obra, y otros más, ¿no? Entonces, lo que hoy nos convoca es este análisis reflexivo, sobre la lógica de los partidos y cómo el clientelismo va enfocado a una normatividad ya persistente y que varios partidos replican. Quisiera yo señalar que es una obra que se llena de datos importantes para conocer temas propios de lo que ya les comenté, que es la democracia, las políticas públicas y evidentemente el clientelismo. Pero también, justamente, al incluir un estudio de caso, hace una radiografía completa del municipio de Cuautitlán. Hablamos de temas sociodemográficos, de todo lo que conlleva, o todas las estadísticas, o toda la información que es del municipio de Cuautitlán. Y si nosotros proyectamos de lo particular, que es un municipio, este tema, vamos a encontrar variables muy idénticas a nivel nacional, en partidos con representación federal. Y evidentemente, a lo largo de la obra, o en específico en este estudio de caso, el maestro Manuel Alejandro recaba testimonios de vecinos de Cuautitlán, los cuales dan ejemplo de lo que es el clientelismo. Nos expone de forma interna cuál es la manera de trabajar de los partidos políticos, esa organización y un estudio profundo sobre qué hace o qué no hace un partido político. Y también esta obra es un análisis, se lo repito, serio, es un análisis completo sobre la relación entre clientelismo y democracia. Creo que son variables que, en el caso de los jóvenes de ciencias políticas, de sociología también, variables muy, muy frescas que hay que analizar. Repito, es una obra que debe ser analizada, debe ser leída, debe ser debatida en las aulas universitarias. Hoy tenemos esa oportunidad. Aprovechen, las jóvenes, el espacio es justamente para ello. Repito, no quiero ahondar más en tiempo, justamente porque tenemos aquí el autor, quien es el que nos dará de viva voz más comentarios. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Uriel. Muy amable. Ahora daremos paso a presentar la semblanza curricular del autor del libro, del maestro Alejandro Ramos López. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, estudiando en el periodo del 2014 al 2018. Maestro en Sociología por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, estudiando del año 2020 al 2022, y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el curso que está tomando del 2023 al 2026. Profesor e investigador de tiempo completo desde 2023 en el Departamento de Sociología, coordinador del Eje Curricular de Metodología de 2024 a la fecha, parte del Grupo de Investigación de Sociología de la Política y Políticas Públicas de 2019 a la fecha,
todo esto en la UAM Azcapotzalco, autor de los artículos Clientelismo Político, La Práctica Adaptativa en la Política Mexicana, Un Acercamiento Conceptual y Empírico en 2019 en Ciencias Sociales, Revista Multidisciplinaria, El Discurso de la Corrupción en el Clientelismo Político Mexicano como Herramienta de Disputa 2018-2021, y El Sistema Partidario de Cuautitlán 2003-2021, un análisis cuantitativo a su transición en curso, ambos publicados en El Cotidiano. Condecorado con la medalla al mérito universitario a las mejores calificaciones en licenciatura por la UAM 2019, ganador del tercer lugar del concurso del 22º Certamen de Investigación y Ensayo Político del Instituto Electoral del Estado de México, en la categoría de tesis de licenciatura en el año 2019. Ganador del segundo lugar del concurso del 26º Certamen de Investigación y Ensayo Político del Instituto Electoral del Estado de México en la categoría de tesis de posgrado 2023. Me voy a permitir nada más comentar que hace rato les decía yo, y seguramente ustedes lo van a notar cuando concluyan sus estudios en esta universidad, uno de joven lo que quiere es ya dejar la escuela, terminar la escuela, y qué fastidio el estudio y el libro y la materia. Y después, cuando uno adquiere otras responsabilidades, lo primero que añoras es la escuela y lo bien que la pasabas ahí y las oportunidades que tenías. Y es ahí donde empezamos a estudiar los posgrados y empezamos a vincularnos nuevamente con la escuela, de la cual algunos nunca se quieren retirar y otros más. Le agarramos tanto cariño que pues tenemos aquí al doctor, tenemos a Uriel y por supuesto al autor, que como lo leí en la semblanza, pues está totalmente vinculado a las cuestiones no solo académicas, sino también de investigación. Y sin más, pues yo le pediría al autor que nos haga favor de hacernos la presentación del libro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un gusto en la UAM y compartiendo con ustedes pues esta pequeña presentación. Voy a enfocarme en algunos puntos específicos, ya que, bueno, pues es todo un mar de elementos por platicar, que no nos alcanzaría el tiempo. En primer lugar, me gustaría de forma general cómo está estructurado metodológica y teóricamente pues el libro. Al final de cuentas, cuando se hace una investigación desde la ciencia social en general, desde alguna disciplina en particular, pues se tiene que delimitar cómo vamos a hacerlo, es decir, el método, y cómo vamos a observar nuestro fenómeno, es decir, determinados elementos teóricos que seguramente ustedes ya han visto en clase o algo por el estilo. Pues les platico un poco. El clientelismo político es una categoría analítica, por supuesto, pero también es una categoría política, es decir, tiene una carga normativa, una carga en cuanto a la misma definición dentro del sentido mentado, desde una perspectiva muy beberiana, en los ciudadanos, en incluso los investigadores, que puede ser difícil estudiarlo, dado que se tiene esa predefinición, esa prenoción de una práctica, de una relación tal cual negativa, una relación que repercute en la democracia de forma pues patológica. Y bueno, una versión del clientelismo político tal cual, la que se le llama clientelismo tradicional, sí, tiene esas repercusiones en la democracia. De hecho, los primeros estudios de clientelismo político pues se basaban en definir esa patología de regímenes autoritarios por allá de los años 60, de los años 70, y delimitaban, bueno, es una patología
que conforme las transiciones y las consolidaciones democráticas, pues esa práctica se va a eliminar. Algo que no sucedió, más bien tiene un proceso de adaptación, una adaptación a su entorno, hablando en términos muy, muy sistémicos, ¿no? Si ustedes han revisado a Parsons o al mismo Luhmann, pues pueden entenderme un poco mejor. Pero bueno, aún así, y a pesar de que se comenzó a estudiar esa adaptación del clientelismo político, en países como México, en donde el clientelismo tradicional se instaló de forma pues tal cual funcional, en relación con el régimen autoritario del siglo XX, y a pesar de las transiciones, de las alternancias que ha tenido el país, se sigue definiendo como una práctica tal cual patológica, una práctica negativa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es en donde me voy a enfocar en lo metodológico. Bueno, en primer lugar, dentro de una investigación científica, aunque sabemos que es complicado, debemos de librarnos un poco, tener esa vigilancia epistemológica, como lo diría el mismo Bourdieu, de determinados juicios valorativos. Sí, tener presente que existen, tener presente que es una problemática social, pero al momento del análisis necesitamos determinado distanciamiento del mismo objeto de estudio. Porque si nos acercamos cualquier objeto, ustedes pueden ponerse cualquier objeto cerca de los ojos, no vamos a observar nada. Y si lo ponemos muy lejos, tampoco. Necesitamos un distanciamiento adecuado. Y en cuanto al clientelismo político, es de la misma forma. Es decir, y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿El clientelismo es bueno o es malo? Bueno, al final de cuentas, dentro de una investigación científica, esas categorías pues pueden quedar un poco posteriores al mismo análisis científico. No quiero decir que no sean importantes esas discusiones, pero pues van después del mismo esbozo científico. Metodológicamente lo que se hizo es recuperar lo que se le llama un estudio de caso intrínseco. ¿Qué es esto? Bueno, tener una serie de categorías analíticas, una serie de tipos ideales beberianos, es decir, definiciones que difícilmente encontraremos en su forma pura dentro del campo empírico, y ese compendio de definiciones y de conceptos, contrastarlo en determinado contexto. Para eso, las dos grandes dimensiones que se recuperaron de clientelismo político es la de clientelismo tradicional y la de clientelismo moderno. ¿Y el contexto cuál fue? Pues el municipio de Cuautitlán, Estado de México, en el periodo 2018-2021. Yo pretendía confirmar que existe el clientelismo moderno o el clientelismo tradicional. No. No es así. De hecho, hay investigaciones que se pueden estructurar desde esa óptica, por supuesto. Pero son investigaciones desde otro enfoque, un enfoque a lo mejor más hipotético, deductivo. Aquí, como insisto, se utilizó este estudio de caso intrínseco, pues los hallazgos de hecho serán lo que supere al mismo concepto o a la misma definición. Es decir, lo que vaya más allá de lo que se definió en un primer momento como clientelismo político tradicional y clientelismo político moderno. Y bueno, a quienes pues aún se están formando en la ciencia social, yo sé que en algún momento van a tener la duda o existencial de decir, es que la teoría no se adapta a lo que yo estoy observando. Ah, pues ahí están los hallazgos. Y precisamente desde esta estructura analítica, los hallazgos serán elementos a considerar en la estructuración de ese compendio analítico que al final de cuentas
se puede poner a prueba posteriormente, tal cual como cualquier método en la ciencia social. Y así como comentaban los maestros hace un momento, claro, el estudio de caso es Cuautitlán, pero pues yo puedo traer ese compendio analítico y estudiar el caso de Zumpango, o estudiar el caso de Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, desde lo metodológico, sí me gustaría señalar pues esos aspectos. Es un compendio de tipos ideales que se contrastan en determinado caso contextual, y el producto pues es la modificación, no total, porque pues va a haber elementos que nos sirvan para observar ese estudio contextual, pero sí una nueva versión, y muy importante, teniendo en cuenta las voces de los participantes. Por tal motivo, en términos generales es una investigación mixta, pero dentro de las investigaciones mixtas puede haber las que tenga más preponderancia lo cualitativo o lo cuantitativo. En este caso pues lo tiene lo cualitativo, y las percepciones, las vivencias, las opiniones, las historias de vida de los y las participantes que se entrevistaron, porque bueno, se utilizó como técnica de investigación la entrevista en profundidad, es lo más valioso en cualquier investigación científica social. Claro, también importa lo que nosotros analicemos, pero pues tiene que haber un balance y una retroalimentación pues clara y precisa. Ahora, hablando tal cual de los aspectos teóricos y ya instalándolos en Cuautitlán, es decir, les voy a platicar un poco qué es clientelismo tradicional, qué es clientelismo moderno y qué de esto se encontró en Cuautitlán. Bueno, una definición previa y operativa de clientelismo político es una relación de intercambio, muchas veces asimétrica, en donde un actor político, que se le denomina patrón, le da a un actor parte del sistema social, o podríamos decirlo de la ciudadanía, que se le denomina cliente, determinados insumos a cambio de apoyo político. ¿Ok? Entre estos dos actores puede haber intermediarios, que se les llama mediadores, tal cual, brokers en la literatura norteamericana, que bueno, pues va a ser el vínculo entre el patrón y el cliente. Digamos que es la definición general. Ahora, ¿qué pasa con estas definiciones que les he platicado? Bueno, el clientelismo tradicional, en primer lugar, y aquí nos va a salir la gran variable que es el régimen político autoritario y democrático, el clientelismo tradicional es, en su tipo ideal, más vinculante en un régimen autoritario. Un régimen autoritario en donde la competencia política y la participación política real pues no existe, sino que se reduce tal cual a las decisiones en una élite. Entonces, ¿cómo vincular y cómo incluso legitimar ese régimen autoritario? Bueno, pues hay distintas herramientas políticas, entre ellas el clientelismo político en su versión tradicional. ¿Qué características tiene este clientelismo político? Bueno, en primer lugar, es un clientelismo coercitivo, tal cual. El patrón le va a dar determinados insumos al cliente. Si el cliente no le regresa el favor, como un intercambio de favores, pues le va a implementar determinados niveles de coerción. En un régimen autoritario, pues podía ir desde, te quito el apoyo, pero pues también podría involucrar la misma coerción física o coerción simbólica en cuanto a violencia simbólica. Les pondré algunos,
algunos ejemplos. Claro, había elecciones en el régimen autoritario, pero pues ya se tenía el presupuesto de quién iba a ganar, por supuesto. Pero pues aún así tenían que simular dichas elecciones y asegurarse, en términos muy generales, que quienes votaran, pues que votaran por el partido hegemónico, ¿no? Que era el PRI. Y los mediadores, que por lo regular eran caciques tradicionales, incluso herencia de la hacienda, o ya políticos profesionales urbanos o rurales, pues los llevaban a votar y los llevaban ahí para que pues no se fueran a otro lado y se aseguraran de que votaran. Y si no, había consecuencias, insisto, en cuanto a determinados niveles de coerción. Uno podría decir, bueno, eso ya no existe. Pues, ¿qué creen? En el caso de Cuautitlán, aún se pueden encontrar determinados elementos e indicadores de coerción dentro de las relaciones clientelares. El más básico es, bueno, si no me apoyas, no vas a seguir obteniendo el beneficio. Aunque sea un beneficio universal, no vas a seguir obteniendo el beneficio. Y hay mecanismos de coerción más finos. Por ejemplo, me contaban las personas que fueron dos mediadoras y dos clientes que les piden entrar a un grupo de WhatsApp. Y del grupo de WhatsApp les están constantemente mencionando, acuérdense que tienen que ir a votar, acuérdense que si no votan se les va a quitar el apoyo, acuérdense que si el candidato no gana, pues todos vamos a perder. Es decir, esa coerción, esa dominación de determinado mandato, ya no solo en el ámbito público, sino se va hasta el ámbito privado. Y bajo una estructura muy bien cimentada, determinados mediadores tienen que, al final, dar el grupo de WhatsApp, eliminarlo y dar este acto, ¿no? Es coerción que sigue subsistiendo, ¿ok? Y bueno, algunos otros elementos del clientelismo tradicional, como lo son valores normativos y afectivos. Estos valores normativos siguen existiendo, de hecho son la base de cualquier relación de intercambio, esa norma de reciprocidad. Pero bueno, dentro del clientelismo político, puede ser que sea el punto de quiebre entre clientelismo tradicional y clientelismo moderno. En el clientelismo tradicional, esos valores normativos estaban presentes. Es decir, a mí un político me da determinado insumo y yo me siento con la responsabilidad normativa y valorativa de regresar el favor y entonces pues voy a votar por su partido. Eso pasaba en determinados regímenes autoritarios o en pues elementos o contextos con clientelismo tradicional. ¿Qué pasa con el clientelismo moderno? Esa norma de reciprocidad se rompe. Se rompe y lo que tenemos es un clientelismo tal cual instrumental. ¿Qué es esto? Sí, yo le acepto al político lo que me dé y además como eres en un régimen democrático en donde se puede dar el clientelismo moderno, le acepto a dos, a tres, a cuatro, mediadores lo que me vayan dando y yo voy a hacer determinada evaluación y darle mi voto a quien pues a mí me parezca mejor. Es muy interesante ese fenómeno, dado que en primer lugar la persona ya no se siente obligada recíprocamente. Sí puede haber determinados mecanismos de coerción, no una coerción tan explícita, tan corporal, incluso podríamos decirlo, como en clientelismos tradicionales. Y en determinados momentos puede ser un equivalente sistémico a determinadas funciones que la democracia, como lo es la mexicana, que es una democracia imperfecta, que es una democracia en transición,
No deja de ser democracia, porque lo es, hay indicadores que lo indican, pero pues en estas democracias que todavía están en transición, en donde no se tienen aún todos los mecanismos ya institucionalizados, puede servir como apoyo precisamente para esas debilidades que puede llegar a tener. ¿Ok? No quiere decir que pues, el clientelismo sustituya a la democracia, pero en su tipo ideal de clientelismo moderno puede apoyarla. Claro, no lo vamos a encontrar en su forma pura, porque ya les mencioné, también hay coerción, también hay personas que van a decir, pues yo tengo la norma de reciprocidad y yo le voy a regresar a mi mediador el favor. Es decir, hay un mar de perspectivas, pero ahorita al final les voy a contar en términos generales cuáles fueron las que se vieron más. En investigación cualitativa, recuerden que lo que se pretende es la saturación de determinados elementos. Vamos a ver cuál se saturó más. Bueno, retomo un último punto en comparación de clientelismo tradicional y clientelismo moderno. El clientelismo tradicional suele tener círculos internos de mediadores, es decir, mediadores que ya dijimos que es el vínculo entre patrón y cliente, que van a tener a su cargo determinados clientes en donde el voto es certero, es el llamado voto duro. Entonces, si nos vamos al régimen autoritario priista, pues está la CTM, está la CNC. Votos duros, círculos internos de mediadores. En clientelismos modernos, sí, siguen existiendo los círculos internos porque pues son la base del clientelismo político y la base también de la estructura partidaria, por supuesto, la militancia tal cual. Pero también hay círculos externos a los mediadores, es decir, ciudadanos, ciudadanas que tengan dudas, que estén indecisos, que estén indecisas, que a lo mejor no se involucran tanto en la política, en su vida cotidiana, y les llegan a ofrecer determinados intercambios. ¿Por qué? Porque son votos al final de cuentas, porque es apoyo. Esa lógica es fundamental en el clientelismo, dado que al final de cuentas, esa instrumentalidad va a verse reflejada tanto en los clientes como en los mediadores. Y bueno, el patrón se convierte ya en algo más anónimo en comparación de un clientelismo tradicional. ¿Ok? Con lo que quisiera cerrar en esta parte teórica. Y ya para finalizar, ¿qué pasa con Cuautitlán? ¿Qué se encontró? Digo, ya les mencioné algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, cabe mencionar algo trascendental. Y por eso en el libro se dedica una gran parte a esbozar lo socioeconómico y sociodemográfico. Cuautitlán es un municipio que en los índices sociales y económicos llega a ser varios de ellos. Educación, industria, bienes y servicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Se tiene en el sentido común donde si es pobre, va a ser más susceptible a que se le involucre en una relación clientelar. Y desde una visión clientelar tradicional, en pocas palabras, los pobres son apolíticos, no tienen cultura política, no saben de democracia, no saben de participación, y no es así. Esa variable ya no es funcional en la explicación del clientelismo político, porque el clientelismo político es en general una práctica y una relación que se puede dar en cualquier estrato. ¿Qué es lo que cambia? Lo que puede cambiar es el bien y servicio a intercambiar. A lo mejor una persona que tiene determinadas necesidades más vulnerables, pues acepta una despensa. Perfecto. Pero una persona que tenga determinado nivel educativo, determinado nivel económico, a lo mejor, pues sí, sí va a aceptar la despensa, pero querrá algo más. Ah, pues un puesto en la siguiente administración del candidato.
que pues difícilmente y bajo lo que me platicaron las y los ciudadanos que entrevisté, difícilmente les cumplen eso. A eso se le llama, de hecho, clientelismo ilusionario. Que me digan, ah, sí, Alejandro, pues consíguenos determinados votos y te voy a instalar en determinada institución. Algo que, de hecho, pues no me interesaría acá entre nos, pero pues fácilmente van a cumplir eso, ¿no? Es decir, es un clientelismo muy incierto. ¿Por qué? Porque acuérdense, mencionamos que el clientelismo moderno es instrumental, es un cálculo de medios fines, es una acción social racional con arreglo a fines, al final de cuentas. En Cuautitlán lo que se encontró precisamente es eso. Una de las categorías que más se saturó fue la de acción racional con arreglo a fines. Los clientes y los mediadores también están ahí no porque tengan determinados afectos al patrón, que eso pasaba mucho en regímenes autoritarios, ¿eh? O sea, el cacique era el cacique. Aquí ya no se construyen ese tipo de afectos. Es una relación más instrumental. Eso no le quita que también puede haber cálculos morales, cálculos de reciprocidades, pero siempre con esa acción en el sentido inventado, desde la óptica beberiana, de una relación, una acción social, medios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se encontró que si se pertenece a un círculo interno o a un círculo externo, puede repercutir en la democracia como en participación, como en rendición de cuentas e incluso en legitimidad, que básicamente es como se operacionaliza democracia, que ya no les platiqué tanto de democracia, sino pues nos llevamos aquí todo el día. Pero esos elementos pueden verse más presentes y apoyar dentro de un círculo interno que dentro de un círculo externo. En términos, digamos que más coloquiales, la política del cliente interno, al estar más permeado de la política cotidiana, pues va a permitirle tener determinados insumos para evaluar a los representantes, para tomar su decisión en cuanto a participación y para legitimar. De hecho, en teoría el clientelismo moderno tendría que ayudar a eso, pero los círculos externos, y fíjense cómo se van intercambiando ahí ya las categorías, ¿no? Los círculos externos, como son más espontáneos, como a lo mejor no les interesa tanto la política, o sí les interesa, pero en determinados momentos, que son en momentos de elecciones, los círculos externos, lo que va a suceder es que no tengan tanta información, que no puedan evaluar tal cual a los representantes. Digo, se tiene otro tipo de información, pero esa información de primera mano no la van a tener como los círculos internos, y por lo tanto el vínculo con la democracia pues puede ser más difícil, ¿no? Eso en cuanto a la relación entre democracia y clientelismo político. Y ya para finalizar, igual por cuestiones de tiempo, un fenómeno bastante interesante que se documenta y se analiza es la forma en que los participantes en la relación clientelar tienen roles multifacéticos. Es decir, yo ya les mencioné, está el patrón, está el mediador y está el cliente, punto. Y tienen determinadas funciones. Bueno, si lo vemos ya en el campo empírico, algunos clientes tienen la función de mediadores. Algunos mediadores son patrones, pero también son mediadores de otros patrones. Es una estructura bastante interesante. En el caso de Cuautitlán, los clientes internos son los que tienen la tarea de estar vigilando
y dando esos, digámoslo, pinchazos de coerción a los clientes externos. Eso es un hallazgo que no se había visto en la literatura, porque por lo regular era el mediador quien hacía eso. Pero el mediador ya tiene otras tareas, a lo mejor más territoriales, a lo mejor más de reciprocidades con el mismo patrón. Pero esos roles multifacéticos hay que tenerlos en cuenta, porque ustedes lo saben, si han leído algo acerca de roles o de papeles sociales. No es que yo soy profesor y en todas partes voy a ser profesor, no, soy profesor, soy hijo, soy novio, etcétera, etcétera, ¿no? Son distintos roles que uno desarrolla. Y en el clientelismo político también se evidenció ese fenómeno, ¿ok? Entonces, en términos generales y pues en algunos aspectos y algunas temáticas que consideré que podrían parecerles interesantes, son de las que vienen en el libro, se desarrollan en profundidad tanto lo teórico, lo metodológico y estos estudios de caso, pero bueno, por aquí lo dejaría, les agradezco mucho y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña charla. Muchas gracias al maestro. Y bueno, con la final de irnos un poco rápido, para esta parte de preguntas y respuestas, de las tarjetas que recibimos, las agrupé en cinco partes. Entonces, daré lectura para hacer algún comentario breve. ¿Por qué eligió Cuautitlán como contexto? Y en la misma persona pregunta, la coerción, esa posterior posible de cumplirse la amenaza, por ejemplo, perdiendo el apoyo, aunque sea universal, ¿es real la posibilidad de perderlo? Y si puede comentar que el contexto de esta investigación se ciñó a los años de 2018 a 2021 en la metodología y si en la misma se tomó en cuenta el fenómeno Andrés Manuel, que cimbró al sistema político. Muchas gracias. Bien, preguntas bastante complementarias a lo que estuve platicando, ¿no? ¿Por qué Cuautitlán? Cuautitlán pertenece, y de hecho con eso se inicia el argumento en el libro, a una serie de municipios que comparten trayectorias políticas, sociales, demográficas, incluso bastante semejantes, que se le llama el Corredor Azul, que ahorita ya no son azules todos, pero en su momento cuando fue la primera alternancia por allá de los años 90, pues pasaban del PRI al PAN. Y esos municipios que son Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tlanepantla y Naucalpan, pues se pintaron de azul y tuvieron trayectorias políticas en términos semejantes, en términos generales semejantes, perdón. Fueron al PAN, algunos regresaron al PRI y en 2018, y aquí podremos vincularlo con la pregunta de por qué 2018-2021, de hecho, esos municipios se pintaron de Morena, fueron gobernados por Morena. Además de esa trayectoria política, estos cinco municipios son punteros a, como les comenté, a nivel educación, a nivel bienes y servicios, a nivel incluso en cuanto a indicadores de cultura política más generales. Por lo tanto, se retomó Cuautitlán como caso de ese corredor azul. Claro, me hubiera encantado estudiar los cinco municipios, pero pues hubiera sido una investigación que hubiera, no lo estaríamos platicando aquí todavía, ¿no? Porque sería más amplia. En cuanto al contexto, precisamente el 2018 se considera desde la literatura un punto de quiebre en cuanto al sistema, en cuanto al régimen político. Fue un triunfo avasallador de Morena, obviamente con AMLO a la cabeza,
Y bueno, se retoma 2018-2021 como el periodo en el que en Cuautitlán gobernó Morena. Para el siguiente periodo ya no gobernó Morena. De hecho, pues llegó la coalición, ¿no? PRI, PAN y PRD. Ahorita ya regresó a gobernar Morena, o sea, ya tenemos otros dos periodos con los cuales hay que analizar, por supuesto. Pero esos comportamientos políticos que 2018-2021 rindió cuentas frente al discurso de la corrupción que el mismo AMLO pues ha predicado, que no a la compra de votos, pero compra de votos es distinto que clientelismo político, ¿eh? Así es que por ahí es interesante incluso analizarlo desde esa perspectiva. No se retomó tal cual a AMLO como variable explicativa, pero pues las personas sí lo mencionaban. De hecho, muchas veces la legitimidad iba frente al líder del Ejecutivo Federal para darle el voto a nivel local, más que pues al candidato a presidencia municipal. Es decir, no se desarrolló tal cual esa variable de análisis de AMLO. Se desarrolla en la parte contextual, por supuesto, de por qué rayos 2018, que ahorita ya les estoy platicando, pero sí salía AMLO como cuestión a responder en las mismas entrevistas. Y para la pregunta acerca de la coerción, posterior, por supuesto que se da. Y hay mecanismos muy racionalizados para ello. Los mediadores incluso pueden tener bases de datos con el conteo de determinados votos por sección. Es un ejemplo claro de varios que les podría platicar. Y si la sección no tuvo esos votos, se les puede quitar el apoyo. Y el apoyo puede ser de, pues, ya que, y claro, si ganan, ¿no? Si pierden, pues ¿cuál apoyo? Porque pues, no van a tener. Ya no van a pasar tanto las patrullas. Se les quita la seguridad. Ah, pues si llega alguna política pública, aunque sea universalista, recuerden que aunque las políticas públicas sean universalistas, se necesita un contacto y un conocimiento mínimo de cómo funciona el sistema político para inscribirse. Ah, pues a ellos déjalos al último, ni les avises. Bueno, pues ya se pasó la convocatoria para pues este apoyo, ¿no? Entonces, pues no fue nuestra culpa, fue la tuya. Ese tipo de cuestiones son las que podríamos ver en términos generales. Ya en términos más densos, de clientelismo un poco denso, me mencionaban algunos casos que les puedo platicar, que están ahí documentados en el libro. Una clienta que fue de círculo interno, ya pasó a ser círculo externo, que también es un fenómeno que se desarrolla, cómo pasan de círculo interno a círculo externo, pero que pues esta señora le ayudaba a la mediadora en determinados eventos, daba algunas clases a mujeres para que se fueran ayudando y todo estaba bien, ¿no? Pero en determinado momento esta señora dijo, no, pues no me siento cómoda, ya no quiero estar aquí, pues le quitó todos los apoyos, despensas, le dejaba vender en el tianguis, pues ya no la dejaba vender en el tianguis, etcétera, etcétera. Y de ese tipo de mecanismos de coerción hay bastantes. Les voy a contar uno que a mí siempre me ha parecido muy curioso, que no es después, sino antes de volver el trato. En determinadas elecciones de hace algunos años, en determinado lugar, que no mencionaré cuál es, un candidato dijo, vamos a regalar tenis. Y todos, ah, genial, pues así sí doy mi voto por el candidato, ¿no? Ah, pero pues para que nos aseguremos que se regrese el trato, primero les damos un tenis y después de las elecciones y que nos aseguren que votó partido,
pues les damos el octeni. Parece súper curioso, ¿no? Y podríamos decir, no, pues eso pasó muchos años, mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Pero pues esos mecanismos de coerción pueden encontrarse bastante. Ese mecanismo de coerción no viene en el libro porque no es de Cuautitlán, sino de otra, otra literatura que leí. Pero bueno, en el libro, de hecho, pues sí, van a poder encontrar este caso de esta señora, por supuesto de quienes con el clientelismo ilusionario pues no les dieron nada, y pueden existir varios de estos, insisto. Es, digamos, lo patológico, lo que quedó del clientelismo tradicional y que se evidencia en Cuautitlán y en muchas partes del país, puedo decirlo, que es esa coerción. Y no solamente dentro del clientelismo político, sino pues puede haber mayores indicadores de esto. Pero bueno, por ahí dejaría las respuestas a sus preguntas. Muchas gracias por hacerlas, por cierto. Y bueno, pues no sé si quieran que hagamos una siguiente, le dé lectura a una siguiente pregunta, o bien se las compartimos al maestro y posteriormente que por medio del maestro Uriel les pudiera compartir algunas reflexiones más. Pues los veo interesados, nos echamos la otra pregunta. ¿El clientelismo político moderno mejora de alguna manera el antiguo clientelismo político tradicional? Y en relación a cuál sería tu postura en el clientelismo moderno en este nuevo sexenio. ¿Sigue siendo necesario? Ok, bueno, ya mencionamos que teóricamente el clientelismo moderno cuenta con pues elementos más vinculantes con la democracia en comparación a un clientelismo tradicional que está más apegado a un régimen autoritario. Pero podemos hacer sutilezas. De hecho, en la parte teórica en el libro se hacen estas sutilezas, en donde se menciona que el clientelismo puede ser moderno, puede estar instalado en la democracia, pero puede verse desde dos perspectivas. Una, el clientelismo como medio, es decir, tal cual, el clientelismo como medio para la participación, para la competencia, para la legitimidad, para esa sustitución de las debilidades de abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía, sí. Pero también, y es también clientelismo moderno, puede ser visto solo como un fin, como un intercambio procedimental sin un proyecto tal cual político, ni social, ni económico. Es decir, dentro del clientelismo moderno también encontramos categorías que pueden evidenciar que, pues al final de cuentas, puede llegar incluso a retroceder a un clientelismo tradicional, tal cual como las transiciones, ¿no?, a la democracia. Acuérdense de las enseñanzas de los transicionistas, ¿no?, O'Donnell, Schmitter, ¿no?, que decían, sí, puede haber una transición, pero si no se consolida, puede haber determinados retrocesos. Ahora, el clientelismo moderno en el sexenio sexenio actual, que supongo que pues es el de Sheinbaum o el de AMLO, no lo sé, porque pues estamos precisamente en esa transición, ¿no?, de que cuál podríamos considerar. Yo les puedo decir que a nivel partidario, Morena tiene una armazón clientelar, por supuesto. Una armazón clientelar que lo fue construyendo desde que AMLO estaba en el PRD. Precisamente hay determinados grupos a quienes se les puede considerar incluso círculos internos. Uno de ellos, los adultos mayores, tal cual. Es decir, ellos son círculos internos, y no de ahorita, de AMLO.
sino desde que era jefe de gobierno. Es más, incluso pueden hacer una etnografía política en los cierres de campaña. Y aparte de las autoridades, en los cierres de campaña de AMLO, o sea, su séquito, en la segunda fila, por ejemplo, en el 2018 en el Azteca, estaban los adultos mayores. Es una base clientelar sólida, es un círculo interno clientelar. La pregunta sería, ¿es clientelismo tradicional o es clientelismo moderno? Yo diría, y bajo las categorías que pues están utilizando, que tiene más rasgos de clientelismo moderno que de clientelismo tradicional. Clientelismo moderno porque al final de cuentas es una política universal. No hay elementos de coerción, digamos, sí, explícitos, implícitos, obviamente los hay. ¿Y qué tiene de clientelismo tradicional? Aquí que los afectos, esos afectos que les dije, no, en Cuautitlán no es de que, el mediador o el político, le debo mi afecto, pero ustedes saben que con AMLO hay personas que pues construyen afectos y determinadas emociones frente a su propia figura. Entonces, teniendo ese indicador que son los círculos internos, que son las personas mayores, pues hay elementos de clientelismo moderno y de clientelismo tradicional. Eso no quita que al final de cuentas, si uno llega a preguntarles a las personas su punto de vista, pues nos puedan responder distintas cosas, ¿no? Acuérdense, tenemos determinados elementos teóricos con los que definimos el fenómeno, pero quienes nos van a decir qué es lo que está sucediendo tal cual, pues van a ser los datos empíricos. Y bueno, por ahí dejo las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, y nos preguntan ya nada más como parte final, y ellos con esa inquietud de los jóvenes, que no solo les va a servir cuando tengan que hacer su tesis, un ensayo o demás, ¿qué es lo más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de escribir un libro? Lo más importante a la hora de escribir un libro, a la hora de escribir una tesis, un artículo, una tesina, etcétera, es tener en cuenta el método. Soy sociólogo, doy clases de metodología, y si tienen bien fortalecida la parte metodológica, no van a tener problemas. ¿Por qué? El método es prácticamente la receta que van a seguir para obtener el platillo final, que puede ser un libro, una tesis, un artículo, etcétera. Desde ahí van a plantear un problema, van a poder revisar la literatura, seleccionarlo para un marco teórico, construir preguntas, construir hipótesis, si es lo que pretenden o es su enfoque, elegir entre enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo o un enfoque mixto, tener en mente la diferencia entre las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la encuesta, cuáles son sus bondades, cuáles son sus debilidades, cómo se pueden cruzar, pero yo les diría que lo más importante es tener en cuenta el método, es decir, lean la mayor parte de metodología. He visto incluso memes que dicen, clase de metodología, ¿qué quiere decir? Hora libre. No hagan eso, porque, se rieron porque sé que así lo ven. No, porque al final de cuentas son los elementos clave que ustedes van a poder tener para traer como producto cualquier cosa al campo del conocimiento. Recuerden que la ciencia social, en primer lugar, lo que necesita dar es respuestas. Después, claro y por supuesto, implementar esas respuestas en un ámbito empírico, en una acción tal cual de mejora social.
por supuesto. Pero, y sobre todo ahorita que ustedes se están formando, lo esencial es tener en mente que el problema de investigación es un conjunto de preguntas que ustedes les tienen que dar respuestas. ¿Y cómo vamos a problematizar? ¿Cómo vamos a tener, digamos, que toda esa receta en conjunto con la metodología? Y algunos dirían, no, pero es más importante la teoría y leer y todo esto. Pero seguramente a algunos les ha pasado que cuando uno va a hacer el marco teórico en algún trabajo semestral o ya en su tesis, y si no tienen bien planteado el problema, todo les va a parecer interesante. Que de hecho todo es interesante, ¿no? Pero, ya leí este libro, este también. No, si se tiene bien planteado y delimitado el problema, es decir, si tienen una base metodológica fuerte, si tienen esos cimientos fuertes metodológicamente hablando, pues al final de cuentas van a poder hacer desde un artículo, desde una tesis, un libro, dos libros, tres libros, y se vuelven famosos y ya después ni les hablan a sus profesores, pero no importa. Pero bueno, metodológicamente hablando, es lo que yo les quiero transmitir. Fortalezcan esa parte, la metodología, aparte de los cursos que da la universidad, digámoslo así, en el plan de estudios, tomen cursos que ofrece extracurriculares, tomen cursos externos, hay muchos cursos gratis, y bueno, con eso pueden escribir, insisto, su trabajo semestral para pues aprobar la materia, un artículo, un libro, su tesis, y bueno, por ahí lo dejaría. Agradecemos la participación de todos los alumnos de las diversas asignaturas de este plantel, de los directivos, del comentarista, así como del autor del libro. Y a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, pues darle las gracias por este espacio, por esta colaboración, e invitarlos a que puedan leer esta publicación, otras de la serie, o bien la serie de libros que tenemos en el Instituto Electoral del Estado de México a través de nuestra biblioteca virtual, que ustedes la van a encontrar como publicaciones.yem.org.mx. Y pues sin más, nuevamente muchas gracias y que tengan un excelente día.